Aldundiakia milioi bat euroko inbertsioak onartu ditu, adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitza eta eguneko zentroak hobetzeko. Inbertsioak nahi ditu egin, egoitza gehien, aipatuko ditutan egoitza gehienetan, horrelako inbertsioak egitea beharrezkotzat jotzen dugulako. Beraz, egoitzen instalazioak hobetzea da helburu nagusia. Eta hortarako, 912.000 euro diru hori jarri dugu, kopur hori jarri dugu, erabaki dugu, ondoren aipatuko ditudan egoitza guztietan inbertsioiek gauzatzeko. Esan legaldiko ben eta berriro aipatzen dugun bezalaxe eta gure kudaketa planara ere jarrita dago. Helburua beraz plaza berriak sortzea da eta horretarako baldintzak jartzen ditugu azpiegitura horiek hobetzeko azpiegitura arloan. Beraz, azpiegiturak hobetu, instalazioak hobetu, plaza berriak sortzeko. Eta esan bezalaxe, adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen arreta da azken batean ere hobetu nahi duguna. Pertsonetan inbertitzeko lehenbizi egoitzak ere egokitu behar ditugu. Decía al principio que la Diputación ha aprobado hoy casi 1.000.000 de euros de inversión para residencias y centros de día para personas mayores y con discapacidad. Son 912.000 euros que vamos a invertir en residencias, en centros de día para las personas. Para ello hemos recopilado todas una serie de necesidades en las diferentes residencias que hay en el territorio. Por tanto, es una lista larga y con esta inversión lo que pretendemos es dar un paso más de cara a uno de los principales objetivos de esta legislatura, que es la de abrir nuevas plazas. Pero para ello es necesario que invertamos primeramente en adecuar esas residencias, esos centros, y lo hacemos como hemos querido hacerlo desde el principio y como hemos dicho que lo vamos a hacer, porque tan importante es el qué como el cómo. Y en este caso, el tercer sector con el que estamos trabajando, y por tanto observaréis que en muchos casos es con los ayuntamientos, con las empresas y asociaciones del tercer sector sin ánimo de lucro, con los que en un trabajo compartido llevamos a cabo estas inversiones.